El Teatro Lírico Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, rindieron tributo a Giacomo Puccini con un concierto que incluyó una selección de arias y escenas de sus óperas más famosas. Una ocasión para volver a celebrar el centenario de un gran compositor italiano. El concierto de clausura de la 26ª edición de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba tuvo lugar el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Oratorio San Felipe Neri. Vinceró contó además con la participación de solistas como Katia Selva, Milagros de Los Ángeles, Xenia López, Humberto Bernal, Reinaldo Cobas y Eugenio Hernández. Las palabras del excelentísimo señor Roberto Bellano, embajador de Italia en Cuba, dieron por concluido el evento. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, la 26ª edición de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba contó con diversas actividades, donde cada una de las manifestaciones artísticas se vieron representadas. Esto es mucho más que un evento oportuno. Constituye la oportunidad de mostrar una relación duradera entre nuestras culturas, de crear enlaces entre artistas y creadores italianos y cubanos para así representar la cultura italiana arraigada en nuestras raíces. A 100 años de la muerte de Giacomo Puccini, el mundo de la ópera recuerda de manera especial al compositor italiano, uno de los autores más trascendentales de toda la historia del arte lírico. De las 12 óperas compuestas por él mismo, 9 se han escenificado en nuestro país.